¿Te gusta el champurrado? ¿Alguna vez lo has probado? Pues el día de hoy en Sin Secretos en la Cocina con Sabor vamos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar champurrado. ¡Vamos a ello! Vamos a necesitar 1.5 litros de agua. Vamos a necesitar masa. Esta masa es de molino, es 100% maíz. En dado caso que tú no puedas conseguir esta masa, puedes ocupar la masa nixtamalizada que te venden en polvo, que es de marca Maseca. De esa vas a ocupar 80 gramos sin preparar. Y ya después la vas a licuar como le vamos a hacer a esta. De esta vamos a ocupar 200 gramos. También le vamos a agregar una cucharada de vainilla. Y no nos puede faltar el chocolate. En este caso, este chocolate es de 90 gramos cada tablilla. Vamos a necesitar 2, o sea, 180 gramos. También vamos a necesitar panela o piloncillo. Esta pesa 200 gramos. Recuerda que es preferible que compres la panela o piloncillo que esté clara, que sea del color miel. No vayas a comprar de la oscura porque es el asiento de la caña. Aunque parezca increíble, le vamos a agregar 3 clavos de guisar. Estos nos van a servir como un conservador natural para que pueda estar más tiempo tu atole champurrado sin ser refrigerado rápidamente. De estos vamos a ocupar 3 clavos de guisar y también vamos a ocupar esta mallita. Esta mallita me va a servir para que no se me pierdan en mi preparación, junto con este alambrito para poderla amarrar. También vamos a necesitar una raja de canela. Esta mide aproximadamente 20 centímetros. Hasta aquí van los ingredientes para hacer un champurrado tradicional. Yo mi champurrado lo quiero hacer más casero. A mí me gusta agregarle leche. En este caso yo le voy a agregar esta lata de leche evaporada que trae 340 mililitros, por así decirlo, dice 339.90. Son 340 mililitros. Le vamos a agregar esta leche. Si tú quieres, para negocio, el tradicional, el champurrado, no lleva leche. Pero este que yo voy a hacer, le voy a agregar un poco de leche. Vamos a la preparación. Aquí tengo mi ollita de barro donde voy a preparar mi champurrado. Vamos a agregar aquí el litro de agua. Y vamos a poner a calentar a flama alta. Recuerden que estas ollas calientan que da miedo. Una vez que dicen a calentar, no hay quien las pare. Vamos a ponerla al máximo y mientras vamos a ir preparando nuestra masa. ¿Recuerdan que les pedí medio litro de agua? Bueno, de ese medio litro de agua vamos a ocupar la mitad, o sea, 250 mililitros. Y el resto lo vamos a reservar. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los 250 mililitros de agua. Y aquí vamos a licuar los 200 gramos de masa. Y vamos a licuar. Ya quedó bien licuado. Vamos a verificar cómo va el agua que pusimos en la ollita. Ya el agua que pusimos en la ollita, el litro, ya está muy caliente. Es momento que le agreguemos la canela, la panela y los clavos de olor. Recuerda que los clavos de olor te pedí una mallita y te dije que un alambrito y aquí tengo los 3 clavos. Pues vamos a amarrarla en esta mallita para que no se nos pierdan en nuestro champurrado. Vamos a hacerle así. Vas a amarrar. Le vas a poner el alambrito. A que te quede así. Es para que no se pierda en el champurrado. Lo vas a agregar. Vas a agregar también la rajita de canela. La vamos a partir por la mitad. Y la vamos a dejar ir. Le vamos a poner la panela o piloncillo.
y vamos a esperar hasta que esta se disuelva. Como puedes observar, ya se desbarató la panela o piloncillo. Es momento de que agregamos lo que licuamos, los 250 mililitros de agua con los 200 gramos de masa, pero lo vamos a colar. Recuerda que el momento ideal para que tú agregues lo que licuaste de la masa y el agua es cuando ya esté casi a punto de hervir. Como te diste cuenta, ya nuestra agua que pusimos a calentar el litro de agua en la olla, ya estaba casi a punto de hervir. Esto es lo que no queremos que se vaya. Vamos a empezar a mover. Le bajé a la lumbre porque estas ollitas calientan que da miedo. Ahora vamos a licuar las dos tablillas de chocolate que les pedí con la otra taza de agua o los 250 mililitros restantes que les comenté que reservaran. Vamos a tener esto a flama muy baja y de vez en cuando le vas a estar moviendo. Vamos a agregar los 250 mililitros de agua restantes, las dos tablillas de chocolate y la cucharada de vainilla. Y vamos a licuar. Pues ya quedó bien licuado. Ahora vamos a checar cómo va nuestra ollita con la masa y el agua que pusimos con la canela, la panela, los clavos de olor. La tengo a flama mínima y no he dejado de mover. Como te puedes dar cuenta, ya la masa prácticamente está cocida. Es momento que le agregue la leche y vamos a ir moviendo. No dejes de mover. El momento que te va a indicar que puedes agregar la leche es cuando veas que tu atolito ya espesó. Es cuando la masa ya se haya cocinado. Enseguida te vas a dar cuenta, cambia la textura. No le dejes de mover, es muy importante. Ha pasado un minuto desde que le agregué la leche. Recuerden que estas ollitas calientan muchísimo. Debes de tener cuidado de que no se te vaya a quemar. Si te puedes dar cuenta, prácticamente el atole no se te cortó. Normalmente si tú no haces el procedimiento como debe de ser, la leche se te corta y se te ven unas bolitas blancas en tu atole. Es muy importante que hagas el procedimiento tal cual te lo estoy mostrando. Vamos a agregar ahora lo que licuamos, en este caso la media taza de agua que restaba con las dos tablillas de chocolate y la cucharada de vainilla. Vas a empezárselo a agregar, huele delicioso. No dejes de mover. ¡Ay, está riquísimo en olor! Recuerda que el champurrado no es aguado, pero tampoco es un engrudo. Debe de quedarte la textura del atole. ¡Qué delicia! No porque lo veas tú, que se vea y se ve aguado ahorita que está caliente, no significa que te va a quedar así de aguado. Recuerda que todo atole, una vez que enfría un poco, ¿sí?, este se te va a poner espeso. O bien la textura del atole, no creas que te va a quedar espeso, pero sí la textura del atole, que es tomable. Voy a moverlo para presumirles mi molinillo. Les presumo mi molinillo. Este me lo trajeron de Oaxaca.
Esto es para sacarle espumita a cualquier chocolatito, atolito. Esto es ideal. Lo tengo a flama baja, recuerda. Pues aquí tengo la muñequita con los clavos de olor. Se los vamos a retirar. Por eso es importante que la pongas en este tipo de muñequita para que no se te pierdan, no le vaya a tocar a alguien en el champurrado y la verdad pues sí es desagradable sentir un clavo de olor en un diente, ¿verdad? Vas a sentir que fuiste al dentista. Ya lleva 3 minutos, no le he dejado de mover, no quiero que se me vaya a regar. Recuerda que en este tipo de ollas está a flama muy baja. Si lo tienes en una olla normal, lo puedes llegar a tener a temperatura media o flama media. Ya lo probé y no le hace falta nada. Está al punto. Una vez que veamos que va a hervir, le vamos a estar moviendo más para que no se vaya a regar. Y la vamos a dejar así por lo menos 1 minuto para que se termine de cocinar bien la masa y se integren todos los ingredientes. Y le vamos a apagar. Pues ya tiene 2 minutos que has querido estar hirviendo y lo he estado impidiendo moviéndole así. Ahora ya lo vamos a apagar. Este champurrado ya quedó listo. Vamos a presentarlo. Pues ya quedó listo nuestro champurrado el día de hoy. Como puedes observar, está acompañado de un delicioso pan de muerto y conchas, que también estas recetas las tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a ellas. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!